es democracia, ¿no? El público opina, participa, da su opinión y este programa lo hace suyo. General, me llamó la atención la posición del vicealmirante 20 que hemos entrevistado acá también en este programa en varias oportunidades. Lo vimos en RPP con una actitud, digamos, un poco conciliadora, ¿no? Él dijo que no hay que cometer excesos, que sí se ratifican en su pedido del bono, pero que no hay que cometer excesos, protestas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la visión? No, mire, realmente hay una situación muy especial en la Fuerza Mayor Puerto Rico. Son instituciones muy disciplinadas, realmente. Pero yo le digo con franqueza, estoy de acuerdo. Una llamada, general, disculpe, no debemos. Efectivamente, yo también tengo, y ahí están los videos, están grabados, todos los programas, yo se opino, grabados, ahí están en mi blog, están en YouTube, están en Facebook, para que no digan, no, Jaime Castillo es un acomodaticio, mermelero, dice y dice una cosa, no, ahí está. Yo he discrepado también en muchos temas con el vicealmirante Ian Pietri, y puedo mantenerlo, pero no puedo también avalar una ofensa, ¿no es cierto?, al vicepresidente de la República. Porque este programa respeta a la República y sus instituciones. Y nos dedicamos a, digamos, hacer prevalecer las instituciones democráticas. Sin embargo, general, hay otros personajes que ganan doble sueldo, ¿no? Por ejemplo, la periodista que fue del diario La República, María del Pilar Tello, gana doble sueldo. Gana como catedrático en la Universidad Federico Villarreal. Yo la he visto cuando ella llegó a la Universidad Federico Villarreal, a la Escuela de Ciencia Política. En ese tiempo yo era catedrático en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y ella venía con la sínfula de que había estudiado Ciencia Política en Bélgica, creo, una cosa así. Y pensamos, los que somos académicos en la ciencia política, que esta señora podía poner orden y sacar a todos esos compañeros profesores que de ciencia política no sabían absolutamente nada y colocar verdaderamente académicos. ¿Qué es lo que hizo? Nos sacó a todos los académicos, ¿no? ¿Tiene carnet? No tengo, chao. ¿De quién es tu padrino? Mi padrino, no sé, ya murió. No es tu padrino, Mercedes Cabanillas, Fernando García, chao. Entonces, hasta ahora está doña María del Pilar Tello ganando por la Universidad Federico Villarreal, de dominio alanista y también como funcionaria del Estado. Ahí sí se permite tener doble sueldo, dos sueldazos, ¿no es cierto? Y también la noticia Perú 21 al costado, ¿no es cierto? Esta noticia está en el diario Perú 21, de que Ian Pietri, ¿no es cierto?, renunciaría a la vicepresidencia. Entonces, la pregunta es, yo conozco al vicealmirante 20, es un caballero, es un militar, ¿no es cierto?, reconocido, capaz, profesional, pero me dejó un poquito, digamos, como dicen los chicos, sin cintura, ¿no? Porque invocó a la pacificación, no hay que entrar al enfrentamiento, etcétera, digo, pero en este momento donde que la indignación ya nos pone de color verde, ¿por qué? Explíquenos. No, por eso le digo, nosotros estamos tratando de que el gobierno entienda en forma pacífica de que tiene una obligación. Tiene una obligación. Después de 20 años. Claro. No es otra cosa. Entonces, ustedes están educando más bien a los violentos que son ellos. Mire. Pero Manuel Suárez Salcedo tiene opiniones muy firmes, muy de acuerdo a su posición ya de ciudadano, como acaba de decir, con capacidad de elegir y de ser elegido. Él fue el que dijo en uno de los videos, hay que asesinar políticamente a Alan García, y me parece que es una posición propia de la coyuntura y muy explicable. De otro lado, sobre el caso de Salcedo y sobre el caso de esos policías, uno de ellos ya en huelga de hambre en el Cusco. Uno de ellos en huelga de hambre en el Cusco, nuestra solidaridad, porque este es un programa de compromiso social. Y nosotros estamos con estas personas, estos ciudadanos que reclaman algo justo. Pero como dice la Constitución, una cosa es la opinión y otra cosa es la deliberación, ¿eh? Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero una cosa es opinar y otra cosa es deliberar. Son dos cosas bien distintas, ¿eh? Dice la Constitución Política que todo peruano en esta democracia y Estado de Derecho del Perú tiene derecho, ¿no es cierto?, artículo 2, literal, numeral 4, a la libertad de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento mediante la palabra oral o escrita. Entonces, opinión es una cosa, opinar es emitir
un juicio racional a criterio de el opinante, de la persona humana. Deliberar es otra cosa diferente. Deliberar es tomar partido entre dos o tres opciones. Delibera, piensa. Pero opinar con deliberar no es lo mismo. Por lo tanto, aquí se merece una muy buena interpretación y espero que los colegas defensores de Edwin Casas y del otro amigo que está en el Cusco sepan utilizar bien estos conceptos jurídicos claros. Finalmente, don Manuel Suárez Salcedo, sus palabras finales, lo que tenga que agregar, por favor, sobre el punto. Yo realmente agradezco a Radio Moderna y a usted, doctor, por haberme entrevistado y expresar mi opinión con relación a la situación que pasa en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Estamos, tal vez como dicen los generales, tenemos una armadura bastante apreciable. Aparentemente es alto. Pero, ¿qué podemos decir cuando le hacemos las comparaciones con otras instituciones del Estado? Yo he sido secretario general del Ministerio del Interior. Y los secretarios de todos los ministerios ganan más que un general. Y yo en mi época bastante ganaba como general. Entonces, ¿qué sucede? Los generales somos... Yo le decía una vez a un colega, ya no, las estrellas son de latón. De latón. Sí, ya, pues. Lamentablemente. ¿No? Ahora, hay una diferencia, como se dice, entre un general, un coronel, un comandante. Pero es la situación que no la hemos creado nosotros. Es la situación que crearon los políticos en su momento, que nos tuvieron a cargo y determinaron esa situación, la diferenciaron. Y más que nada la diferencia, la consecuencia de qué? Que los generales y los coroneles teníamos derecho a movilidad o un vehículo, y este vehículo necesita combustible. Por eso es que era la gran diferencia. Anteriormente solamente había gasolina o combustible para los generales y coroneles, ahora se baja hasta el personal subalterno, con mucho derecho en este momento. ¿Por qué? Porque han querido de no aumentar la remuneración. Con tal de no aumentar. No aumentar la remuneración. Así es. Así es. Muchas gracias, gracias, general. Gracias a ustedes por la atención. Muy bien. Y siempre a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias. Estuvo usted con ustedes entonces el general Manuel Suárez Salcedo, integrante, ¿no?, miembro de la Alianza por la Reivindicación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, exdirector de la PIC, Policía de Investigaciones, y economista colegiado.